Jackson y a Kerlan para la final. ¡Un aplauso para todos! ¡Bravo! Antes que nada, escúchenme un segundito. Para el subcampeón, va a haber un corte de pelo de Vizco Barbería. Un aplauso para Vizco Barbería. ¡Vizco! Y para el campeón, va a haber una producción de Bander Records y una bobota de Mundo Nexter. ¡Un aplauso para Vizco! ¡Gracias, me brilla la pelada! ¡Tenés el playa ahí arriba, boludo! Escuchen, la final es muy buena, esta es una cinemática. ¿Cuántos son? Tres entradas a capela y tres entradas con Vizco. ¿Ah? ¿Estamos listos? Que pueda alumbrar con el celu, que alumbre, loco. Hablar porque esta mierda no va a escuchar la base que quiere zona. Yo voy a hacer darme la base solo para atenderla, para tenerla, se la vista como perla. Hasta que pose la sienta, no me gustan tantas letras de la que escupen boludo como este que sí se presenta. Los compen y rapen 40, yo también rapo en 40. Vine a tocar que tengo que rapear después de fumar una seca. Ya lo seca, la garganta me la seca, pero saco letras de estas. Epa, de ese que viene de otro planeta, neta. A mí me llaman Alf, a mí me llaman Alf. Y también le doy la llamarada, así que ya pasará el magma en tu garganta. Entra, última. Ey, ya lo sé que no soy tan ser. Yo estoy delante tuyo y no me miraste. Yo tengo una enfermedad, yeah. Todos dicen que las que yo tiro en la primera barra son mejores que la cuarta del contrincante. Caballo, que no entender cada vez que entro en el rap. Vos fijate cada vez que entro en la pista, así que me relé. Wow. Así nomás soltamos la fluidez. Vos sos San, yo San la muerte. Juego con tus años, ser o no ser. Oh. Ser de verdad, si pensás que vos sos mucho mejor que yo en el rap. En cambio no cazás toda la rima que voy a tirar. Negro te juro que voy a flotar, más cuando estoy en un nivel es revelado. Dale, mándale hip hop, en cambio yo estoy más para el bumba. Fíjate que te dejo en la tumba. Negro, fíjate, no tengo el timón, así nomás voy más en la improvisación. Vaya a mostrarte un cuarto de mi respiración. Si miras a otro lado, mientras que yo te miro cuadrado. Pero a veces la mirada de un cuadrado te deja más atolondrado. Te juega amigos y he acomodado. Vos con los dados, contra la suerte, estás recuadrado. ¡Oh! ¡Aplauso, aplauso! ¡Vamos con la vuelta! ¡Cambio de beat! ¡Vamos con el cambio de beat! ¿Qué más kiosco? Allá tenés un kiosco, mirá la defensa. Allá enfrente. Ahí enfrente. ¡Cajita para la final ahora! Que me lleva al boom bap, dale vos mandá, que solamente te mando a buscar, que acá ocultás que sos sano, sos Daniel, empezás a lustrar, dale, que yo soy como Miyagi, más cuando entro en el rabo, fíjate, solo polo, que por longo cada vez que sueno, vos fíjate, perro que a pleno, tengo activado el hongo, sí, ya lo saben todos mongo, te como como un domingo al mondongo. Estoy entre los hondos saliendo de ese pozo, pero soy goloso y froto como Brolio Kakaroto. Soy el Super Saiyan legendario, así que graste croto. Me comparas conmigo porque cada vez que te suelto estilo quedas muy corto. Seguro, más bien tendrías que buscar el Ki o el Kien-san, que tiene tronco el futuro. Porque si sos un Super Saiyan tan legendario, no estás ni tan ario con un pelo así oscuro. Gente como este San se los pasea, riman cosas fáciles para esperar a que lo crean. Conmigo no tiene efecto porque estos tres sí rapean.
ahorita con la cotan. ¿Por qué no piensan que esa idea es posta y la notan? Y después se la discuten en podcast. ¿Vos te sentís cómodo con esto? Perdón, necesito sacar textos del corazón. Es que sos como un polluelo con las alas rotas cuando mira los aviones. ¡No! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? Ah, te como como lo domingo al mondongo, después de un hongo, pero yo los flows te pongo. Porque me quiere masticar y se ahoga el mongo. Y además no necesito alucinógenos para romper la pista, porque abro más puertas que Rocky de recepcionista. Comiéndote la de antes, yo soy un bardo. Ja. De Super Saiyan legendario que tiene el pelo oscuro, pero soy Bardock. Sí, sí, guacho, fíjate que acá quedaste adjunto, que hablaste de los que tres rapean, yo tengo el cuatro y el quinto elemento junto. Pero te falta el sexto sentido, puto. Ahora sí, por más de 7 minutos, el octavo pasajero aún se encuentra oculto. ¿Y cómo va a ser Bardock si no lo respeta ni en su barrio? Y Bardock, antes de ser Super Saiyajin legendario y con el pelo morocho, solo era otro rando de bajo rango. Sí, sí, papá, vos fíjate cómo me muevo. Sí, que soy bardo, pero vos sos el que le tenés miedo a un dedo. Sí, sí, entonces con vos mi juego. Prefiero mantenerme solo, atrapado en mi propio miedo. La diferencia entre nosotros es que no lo tomo como un juego. Yo estoy pariendo frases, mis hijos me vengarán luego. Y si vos sufrís y yo soy el que le teme a un dedo, entonces al que le temo es a este puto, te lo entrego. Sí, sí. Guacho, vos fijate lo que te dice este anarquista, que vos estás pariendo versos y yo estoy dando a luz una pista. Así que imagínate la que necesitas antes que tus versos estén en tiritas. Estén en tiritas, pero lo que tienen en fritas si son escritas. Ah, él le da luz a la pista, yo soy la lluvia, la que la luz se la quita. Voy a hacer que alucines con freestyle. Sí, sí, por eso te escribí yo. Entonces, si vos le quitas luz a la pista, tu sample no tiene tanto brillo. Y ni siquiera el estribillo. Es que no necesito producción, yo soy sencillo. Soy más barras que estribillo. Si quiere estar reluciente, hoy lo convierto en diente para pasarme el cepillo, como siempre. Sí, sí, sí. Macho, vos sabés que acabo de vender. Vos sos un sencillo, qué sencillo, un EP. En tres, te partí de tres en tres. Ey, este es un EP, pero si sí, el que sacó el que lo duraba menos de 20, ¿sabes? Y fue el mejor del año saliendo en el onceavo mes. Golpeando a la res, otra vez. Guacho, sí, sí, acá, o quedaste débil. Soy el EP o el Pepe el Chevy. Clásico como el Chevy o como todos los temas de Vinieris. Y ahora vamos a contar todos juntos desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, réplica! ¡Picadísimo, brother! 4 por 4. ¡Dale, Manu! 3 entradas. ¡Una hit, dale! ¡Vos! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Sí, mis discos son como los de Lincoln, en cambio yo te hinco. O fíjate como con la pista brinco. Cuando escuchaste el primero imaginaste 5. Pero si tu disco no puede sonar duro, si tu material es frágil y vencerte a ti es seguro y fácil. Por lo que Kachi quiere la habilidad de copiar de Kakashi, sos una vergüenza para tu clan y Akatsuki. Decir lo que quieras y es verdad, que lo mío es frágil con tu ojo de cristal. ¡No! Imaginás, hey, pero ya no me jura nadie. Daba muchas rimas malas, así que es una live, bailaban. Lo usé para ver el futuro, like Uranai Baba. ¡Oh!
te respondo la consulta. Yo bajé las dos torres gemelas, de tan gemelas que son, cayeron juntas. Si quieren tanto que caen juntas, yo los cimientos te están cayendo de punta. Así que cuídate, amigo, no me contestaste al momento porque estuvieron gritando 10 segundos seguidos.